A Puro Pedal, el canal del ciclismo. Toma que toma. Ha iniciado una nueva versión de la clásica de Marinilla en el departamento de Antioquia con un prólogo de 2 kilómetros en las calles de esta población al oriente antioqueño. Estamos observando algunos pedalistas en el accionar de este duro prólogo porque tiene un ascenso aproximadamente con una rampa del 18%. Destaquemos la gran participación de los diferentes equipos. Ha venido el Aguardiente Néctar de Cundinamarca, Indeportes Cundinamarca desde el centro del país. El EPM. Escuadras como GW Chimano, Orgullo Paisa, Avinal, Alcaldía del Carmen de Oral están rodando en esta competencia que organiza la Alcaldía de Marinilla y el INDERMA, que es el Instituto de Deportes de Marinilla. Aquí estamos entonces observando algunos pedalistas que estaban aquí haciendo este ejercicio. Este es Wilson Peña, precisamente del Team Cis de Crédito, que ha hecho una gran actuación. Alejandro Osorio del GW Chimano, que viene de ganar la Vuelta al Magdalena, hizo un muy buen prólogo y quedó a un segundo exactamente del mejor tiempo del día, que es Óscar Fernández. Ahí lo estamos observando, el ciclista del EPM que dirige don Raúl Mesa y Gabriel Jaime Mesa. Ahí va el ciclista de Villapinzón en Cundinamarca, es paisano de Rodrigo Contreras. El día de hoy ha hecho un tiempo de 3 minutos y 8 segundos para los 2 kilómetros. Repitamos ahí el ascenso de Óscar Fernández, que ha sido entonces el mejor tiempo del prólogo, comenzando esta clásica de Marinilla. Y el día miércoles tenemos una etapa desde Marinilla hasta el municipio de San Carlos. Qué importante para la marca Avinal el apoyo del deporte, siempre creyendo en las bases, la equidad de género y en diferentes disciplinas. En Avinal se impulsa el deporte con amor. A Puro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.